nos ha expuesto un texto que tiene el valor de constituir una, digamos, una moción escoba que sirve para recoger todo el trabajo que hemos ido haciendo desde el Pleno y de las comisiones en estos dos años largos que llevamos de legislatura. Y, efectivamente, coincido con la señora Rodríguez en que lo interesante sería, a la vista de esta exposición, abundar un poco más y saber qué es lo que el anterior Gobierno, el Partido Popular, tomó en consideración de nuestro trabajo y qué es lo que el actual Gobierno también piensa tomar en consideración, porque, en cualquier caso, a lo que hemos estado asistiendo es a una situación en la cual, en materia tan importante como esta y de tanta preocupación para la ciudadanía, al final la voz del legislativo, de quienes representamos la soberanía nacional, parece que o ha sido poco escuchada o lo ha sido de una manera más bien dispersa y poco efectiva. Y esto, evidentemente, sería una cuestión que habría que reconducir. Y por esto, el valor, el sentido, el interés de la moción que nos presenta Esquerra Republicana. Nosotros en Compromís apoyamos el Real Decreto que trajo el Gobierno recientemente, ya convalidado, sobre medidas urgentes para la transición energética, porque estamos de acuerdo en que son importantes, justifican la urgencia y necesidad del Real Decreto, cuestiones como el bono social eléctrico, el bono térmico, la eliminación del impuesto al sol, la prohibición del corte de suministro al consumidor en riesgo de exclusión. Estos y muchas otras cuestiones que se tocan en ese Real Decreto, ahora tramitado como proyecto de ley, cuentan, evidentemente, con nuestro apoyo, pero nos preocuparía que se continuase también con un tratamiento superficial de la materia, que únicamente buscara el impacto de un titular y se agotara en ese simple fogonazo. Nos preocuparía que se quedara en esto y se olvidaran cosas mucho, mucho más importantes. Por ejemplo, la necesidad de acabar con la pésima regulación del mix eléctrico. Es un mix inadecuado que responde a un mercado sin competencia, que son los causantes reales de la pobreza energética. Nos preocupa también el que las medidas fiscales y sobrecontratación dejen de ser coyunturales y entren en aspectos realmente estructurales. Y también queremos advertir de una última cuestión que para Compromís es muy importante, porque echamos de menos que se haga ya no un guiño, sino realmente se haga un enlace con las demandas de los consumidores y usuarios, los agregadores de demanda, para que puedan también participar activamente en el mercado eléctrico a través del autoconsumo y las infraestructuras de recarga. Porque, sinceramente, Compromís lo que detestaría sería que el autoconsumo y la recarga de vehículos eléctricos, por ejemplo, sean actividades capturadas por un renovado oligopolio de eléctricas y petroleras. Esto es algo que ya conocemos y lo nuestro nos está costando salir de la encrucijada en que siempre pierde la ciudadanía. Por tanto, señorías, y concluyo, no podemos olvidar que la transición energética y la lucha contra el cambio climático solo tiene una dirección, que es abrir el mercado eléctrico a la participación, en la que se incorporen criterios que abunden en la democratización energética y el premiar criterios ecológicos frente a la simple ganancia economicista. Muchas gracias.